Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca hablar de Thibaut Courtois, que desde luego está siendo uno de los jugadores clave para que el Real Madrid vaya líder dentro de la Liga. Y además con paradas ganadoras en partidos duros, en partidos clave y ante rivales exigentes dentro del panorama nacional. Y es que el belga está pasando por, a mi juicio, el mejor momento claramente de su carrera deportiva en general, no solo en el Real Madrid, sino en general. Y claramente, chicos, estamos ante el que es el mejor portero del mundo. Para mí, sin ningún género de dudas, más allá de mis colores, creo que un porcentaje muy alto de la gente que consume fútbol y que ve fútbol, internacional incluido, diría que Courtois es el mejor guardameta. Un tío que no está teniendo fallos y está teniendo todo aciertos. Y que sobre todo es que está decidiendo en situaciones críticas, en situaciones fundamentales para que el Real Madrid se pueda llevar los 3 puntos. Y creo que hay que ponerlo en valor y que claramente el Thibaut se merece un vídeo en este canal. En una llegada suya al Real Madrid que fue difícil, con la competencia con Keylor Navas de por medio, que hubo muchas críticas, muchas dudas respecto a su figura, y al final el tiempo lo único que ha hecho es darle la razón. Trabajo, trabajo y calidad, mucha calidad, para consagrarse ya siendo un jugador de edad madura, no mayor, pero maduro, pues consagrándose como el mejor guardameta mundial. Y es que con Courtois ahora mismo en la portería, el Real Madrid tiene garantizado esa fiabilidad, esa sostenibilidad dentro del arco, ¿no? Y eso es súper importante. Es verdad que no queremos que Courtois aparezca mucho, porque entonces es que nos llegan en muchas situaciones. Yo querría que hubiera intervenido en estas jornadas un poquito menos, pero si interviene para ser tan positivo, al final eso va a ser fundamental. La clave de las áreas, chicos, tanto en ataque como en defensa. El Real Madrid está ganando puntos también, no solo por cuestiones relacionadas con el juego global, sino por la determinación en el área. Y la determinación de Courtois también está contando muchísimo. Así que bueno, si no está entre los 5 mejores dentro del premio de France Football, pues bueno. Que no va a estar entre los mejores en el Deves, pues bueno, mira, evidentemente ahí ya sabemos exactamente qué es lo que pasa con Courtois. Y también en una medida similar a lo que pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero a él le tiene que dar lo mismo, tiene que seguir currando igual, con el mismo punto de concentración y el mismo punto de talento como guardameta que está teniendo, que siga de la misma manera, porque ahora mismo estamos ante el mejor portero del mundo y lo tenemos en casa, lo tenemos en el Real Madrid, chavales.